Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas. Bueno, chicas y chicos, pues nada, aquí me tenéis de nuevo. Vamos con el final de las compras realizadas en los bazares a lo largo de mi camino de Santiago. En esta ocasión, todo lo que os voy a enseñar es de un bazar de Fisterra. Estaban liquidando, estaba todo al 50%. Me gasté 33 euros. Si no, me hubiera costado el doble. ¿Por qué? Porque casi todo es a un euro, entonces me salía 50 céntimos, ¿vale? Salvo una cosa que os voy a enseñar, que la verdad me parece una borrada lo que pedían, pero bueno, es igual. Como me costó la mitad, consideré que estaba bien. Yo sé que, por ejemplo, Rachel en Cabo Calleja encuentra súper tirado de precio las cosas al mayor, pero bueno, yo ya no puedo de esto. Entonces, pues bueno, esto es de Fisterra, del bazar donde yo siempre voy, donde siempre voy a comprar las cosas que hago precisamente para lo del camino. Y la verdad, ya os digo, estaba todo, todo, toda la tienda al 50%. ¿Vale? ¿Podía haber mirado otro montón de cosas? Sí. ¿No las miré? Pues no, porque la verdad que ya no tenía más espacio en la mochila. La mochila pequeña, al final cogí, saqué toda la ropa de la mochila grande, la metí en la mochila pequeña y la mochila grande iba hasta arriba con todas las compras que os he enseñado, más otra serie de compras que ya os digo que hemos realizado muchísimas a lo largo del camino, pero que no os muestro porque son cosas personales y cosas de regalos personales, entonces, pues no. Entonces, pues ya os digo. Así que, chicas y chicos, pues bueno, al 50%, mirad, me llevé todo lo que había relacionado con el tema camino. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí solo me habría dejado 17 euros. Bueno, pues la mitad. Esto supongo que va en paquetes así de grandes, ¿vale? Me parece que va en paquetes así de grandes, pero ellos son tan listos, claro, no van a hacer tonto. Y lo hacen, pues ponen unas cuantas, no sé cuántas, porque yo nunca las he contado. Y son estas pachinitas. Yo quería la otra medida ya más grande, pero ya no tenía. Qué pena, porque es la que yo más utilizo, pero bueno, esta pues también me valdrá, si no, pues irán conchitas más pequeñas, ¿veis? Son estos dijes, pero es que no sé si se ve, si se ve borroso o cómo se ve, tiki 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 ti, no sé. Bueno, pues son estas, ¿vale? Y ya os digo, me parece que esto va en paquetes grandes como esto, ¿vale? Que ahora os lo enseño. Este paquete pone aquí que varía 25 euros. ¡Qué locura! A ver, sí, son consistentes. Pero a mí me costó 12 euros y 12 euros. Me lo dejó el chino. Bueno, pues nada, son estas. Que yo compro, que pongo en los Midoris, ¿vale? También se pueden utilizar para hacer pulseras y todo eso. Y como yo hago muchas cosas y más ahora relacionadas con el Camino de Santiago, pues bueno, chicas y chicos, yo la mayoría de cosas de verdad relacionadas con el Camino de Santiago las regalo a lo largo del camino, hago las cosas, pero bueno. Si a alguien que sea del camino le interesa que le haga algo realizado con el camino, pues aquí me tiene. ¿Vale? Y bueno, pues esto, ¿vale? Que van un montón, aquí van un montón. No sé cuántas van, pues no lo pone. No lo sé. Pero bueno, pues esto, ¿vale? Que esto es esto. Son estas, pero la medida mediana, ¿vale? Ya, ya lo que le quedaba de la medida pequeña solo le quedaba un paquete, ¿veis?
Es esto, hay gente que lo utiliza para hacer pulseras y tal. Yo lo utilizo para otra cosa, pero también se puede hacer pulseras, colgantes o lo que sea. Bueno, pues esto es esto, pero en la medida más pequeña. Y bueno, pues de esto, ya os digo, este vídeo será cortito porque compré varias. Ya os digo, me traje todo lo que había de todo, ¿veis? Aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ¿vale? Y veis, estaban a 1 euro tres piezas, ¿vale? Esto pues es más bueno, es de metal y no se pone feo ni nada. Y bueno, pues eso, pues me traje las que había. Y de la medida pequeña, ya veis, esto estaba a 90 céntimos. La medida chiquitita solo tenía este. Y también me lo traje, por supuesto. Tengo ahí, porque tengo bastantes. Pero, ¿veis? Es esta medida. La medida chiquitina, ¿veis? Es lo que yo pongo. Ya no le quedaba, le pregunté si iba a traer más. Porque digo, que al próximo camino, si Dios quiere, te vengo. Y me dijo que lo miraría, entonces, pues bueno, espero que al próximo camino, pues haya. Si no, tendré que dosificar muy mucho lo que regale y a quién regale. Y no que yo voy regalando, sí, fiu, fiu, ya os digo. Entonces, bueno, ¿qué más compré? Bueno, seguimos, tema camino, pues estas. Vale, de estas le quedaban dos, las dos me traje. ¿Vale? Y son estas. Estas así. ¿Vale? ¿Veis? Son vieiras también. Son así. Y bueno, le quedaban dos. Que una bolsa ya la voy a tirar porque esto luego yo ya lo voy a meter. Voy a meter en su cajita. Ahora tendré que redistribuir todo porque ya no me va a caber. Y bueno, ¿qué más compré, chicas y chicos? Pues mirad, os voy a enseñar. Mirad, compré estos dos como broches. ¿Y qué es? Bueno, yo no me di cuenta, pero mirad, es como un corazón. Y hoy, cuando estaba con el cariñet, me di cuenta, es curioso, porque aquí pone el Padre Nuestro, ¿vale? Esto que veis en la espiral es el Padre Nuestro, ¿vale? Padre Nuestro que estás en los cielos, y aquí en medio del corazón pone Amén, ¿vale? Es para hacer, bueno, se puede hacer un cierre de lo que sea. O una pulsera, si te gusta. ¿Vale? Una pulsera también quedaría chula, ¿eh? Bueno, pues ya veremos. Ya veremos qué hacemos. Cogí dos. O sea, 50 céntimos cada uno, chicas. O sea, ya os digo, salía todo a mitad de precio. Mirad, esto que también valía 1 euro. Pues cogí uno porque, bueno, y mira que son bonitas. Es que después me arrepiento y digo, ¿y por qué no has cogido más, Maribel? Pero bueno, es igual. Cuando me arrepiento ya estoy a 300 kilómetros o 1000 kilómetros de ahí. Son estas estrellitas, son preciosas, de verdad. Son muy bonitas. Tanto para hacer una pulsera. O cierres o lo que sea, son muy, muy, muy bonitas. Muy bonitas. Y Fisterra, pues ya sabéis, todo es marinero. Así que tenía que haber cogido más. Bueno, esto supongo que sí cabrá cuando vuelva. ¿Qué más compré? Mariposas. Yo veo mariposas, chicas y chicos, lo mismo. ¿Vale? Mirad, estas valían 1,5 euros por 75 céntimos. Porque estaba a la mitad. Van tres. Y ya os digo, son estas, ¿veis? Estas. O se pueden poner por arriba. O se pueden poner
por el lado. Esto está bien, ¿eh? Porque se puede meter por arriba o por aquí. O sea que me gusta. Bueno, pues cogí este modelo y después había este otro que también me gustó y también me lo llevé. Que este me parece que ya lo compré la otra temporada, ¿veis? Está igual, se puede poner por arriba y por abajo, ¿vale? Este modelo. Y bueno, pues estas, mirad, estas tres, a mí que me lo expliquen. Esta porque valía 1,50€ y esta 0,90€. ¿Vale? ¿Qué más? Mirad, estas que son tréboles, ¿vale? Que es lo mismo. Exactamente lo mismo. Es un trébol. Son tréboles. De cuatro hojas, me gustaron. Y los cogí. Y también, ¿veis? Para ponerlo de esa manera. Mirad. Ah, mirad. De pachinas de estas. De estas cogí otra. No sé cuántas he cogido. Y al final me pierdo, ¿eh? No sé ni lo que tengo. Bueno, pues esto. Cogí otra. Después, ¿veis? De estas, que valían 1€, solo había estas, ya. Ya no le quedaban más. Pero bueno, yo cogí esto. Esto van 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo. A ver, creo que van 8. Bueno, de... ¡Uy, uy! Uy, que no las pierda, que estas van como el oro de buscadas ya. Bueno, pues son estas, ¿vale? 1€, pues o sea, me costaron 50 céntimos. Y perdonadme porque le voy a decir al cariñé que baje esa tele. Que baje. Señor, baje usted eso, que se me acopla todo. Que se me acopla, no puedo que siga grabando. Perdón, perdón. Chicas y chicos, perdonadme que he ido a decirle al cariñé porque se me acopla después con la historia ese, me salta el copyright ese. Bueno, pues esto, de un euro, estos son los lauburus, son lauburus, ¿vale? Me gustó y me los traje, van 4, ¿veis? Estos son lauburos. Yo llevo uno. Esto es los cuatro elementos, ¿vale? A ver, en el País Vasco son los cuatro elementos. En otro lado dicen que son los cuatro puntos cardinales, etc. Cada uno dice una cosa, como siempre. Entonces, pues bueno, cada uno que lo interprete. En Galicia no sé qué le dirán. Pero... Bueno, después, ¿qué compré también? Pues mirad, estos también, que valían 1€, que es como un botón. Creo que estos también los compré la otra vez. Es que no sé por qué se ve borroso. ¿Vale? Creo que así lo veis. Es así todo labradito. Está muy bonito. Parece un rosetón de algo. Pero bueno. Está, me parece que está muy bonito. ¿Qué más compré? Pues mira, esto es el otro, el... Ay, ¿cómo le llaman a esto? Es el símbolo celta. Esto es celta. Esto es típico de Galicia. Joder, ahora no me sale cómo se llama. Bueno, esto es típico de Galicia. Es el de esto, es un símbolo celta. ¿Vale? Es que ahora no me es... Joder. Depende cómo lo pongo. No se ve. Bueno, pues esto. ¿Vale? Valía 1€, pues 50 céntimos también. Después, ¿qué más? Mirar, 1, 2, 3 y 4. Compré de esto. Y esto le puedo poner yo el cabujón que yo quiera. ¿Vale? Le puedo hacer lo que yo quiera aquí. ¿Vale? Es lo mismo, ¿veis? Es lo mismo, pero no lleva nada. Por este lado lleva este dibujito, pero...
por arriba le puedo poner aquí lo que yo quiera, una foto, lo que sea, un cabujón, lo que yo quiera, chicas y chicos, lo que yo quiera, pues eso, a 50 céntimos también porque valía 1 euro. Después a 0,90, o sea que me costó 45 céntimos cada paquete. Van tres, es carísimo, pero son de metal y me encantan. Me encantan, así que cogí dos paquetes. Me arrepiento de no haber cogido alguna más. Y esto parece una pelota. La verdad que va como una pelota. Parece una pelota, pero no sé lo que es. No sé, las voy a poner juntas porque estas no las tengo. Y solo tengo seis. Bueno, después estas también, que también era de 1 euro. Y son esto. Crucecitas, ¿vale? Esto es finito, es muy finito, lleva el agujerito ahí y es muy, muy finito. No sé. Es muy finito. Está bonito. Esto creo que también lo he comprado otras veces. ¿Qué más? A ver, os voy a enseñar. Esto me lo regaló el chinito. Mirad, valía 1,5 euros, ¿eh? Pero me lo regaló. Es un alfiler para el pelo. Para que me lo pusiera en el pelo. Mirad qué cosa más bonita. Hoy cuando lo vi, le digo a mi cariñet, digo, mira lo que me ha regalado el chino. Dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que te está tirando los trastos? Digo, pues no lo sé, pero mira qué cosa más bonita para que me lo ponga yo en el pelo. Pero bueno, seguro que va a acabar en cualquier sitio menos en mi pelo. Pero mirad qué cosa más bonita. Es un alfiler, del pelo. ¿Cómo le llama eso? Una horquilla del pelo. Como un pasador. ¿Vale? Es como un pasador, pero es que es precioso. Precioso. Bueno, chicos, la verdad que no era chino. Pero bueno. Mira, el chinito siempre me hacía descuentos y eso. Esta vez, como no estaba el chinito, pues igual le dijo y me regaló esto. Pues bueno, ya estaba bien porque al 50% todo lo demás. Bueno, chicas y chicos, ahora viene aquí. A ver, os voy a enseñar otras cosas. Luego, por 1 euro, pues bueno, esto, cogí estos tres paquetes que son esto. Es que luego, de verdad, eso está tan sucio que me da hasta asco. Mirad, es esto, ¿vale? Porque los estoy usando mucho. Y bueno, pues esto. Y esto, ¿sabéis lo que voy a hacer? Que con vuestro permiso, en un momento, los voy a poner todos juntos y así. Porque de verdad que las bolsas que os voy a enseñar ahora están asquerosas. Y me da hasta asco de tocar. Entonces, pues lo voy a guardar todo aquí. Compré estos tres paquetes. ¿Vale? Y así lo meto todo aquí y luego lo otro lo guardo en el otro paquete. Bueno, pues aquí, que no sepa que meten cuatro y yo qué sé, se podían ahorrar un montón de historias. Bueno, chicas y chicos, ¿qué más? Mirad lo que os digo. Es que no sé si la podéis ver, pero está. O sea, si ahora me veis que acabo con las manos sucias, flipar. Lo siento. Mirad, a 90 céntimos, o sea, esto me salió a 45 céntimos. Pues bueno, cogí estas dos, no sé si cuando vuelva tendrán más. ¿Qué es? Es que lo voy a sacar, ¿vale? Porque no quiero tocar mucho eso, que está asqueroso. Es esto, ¿vale? Esto para colgar, por si hago algún colgante y alguna cosita, ¿vale? Bueno, pues cogí dos en plata. Que lo voy a sacar ya, ¿vale? Los voy a sacar porque los voy a meter en una de las bolsas estas porque de verdad qué asco, ¿vale? Bueno, pues los dos paquetes de esto que valían eso, ¿vale? Al menos estos están limpitos. Mirad, es que mirad cómo está esto. Es que
Es que da un poco de asquito, ¿eh? Un poco no, bastante. Estos también los compré en color oro, ¿vale? ¿Vale? Dos paquetes, mirad, 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 mirad. De sucio. Yo que sé, eso que los tenía por ahí como... Pero bueno, es igual. Ahora los saco y luego me lavaré las manos con... Yo qué sé. Bueno, pues es esto, ¿vale? Los compré en dorados también, porque digo, bueno, así ya tengo, ¿vale? Vale. Bueno, a ver. Ahora esto por aquí. Ahora, lo que voy a coger es esta, no, esta, para meter lo otro, porque de verdad que es que está tan asqueroso. Me da esta cosa. Bueno, por 1,50 euros. Estas caracolitas. Son caracolitas, ¿vale? De verdad. Ah, qué asco, tío. Perdonad, ¿eh? Perdonad que sea así, que diga que qué asco. ¿Eh? Ay, que se me ha caído. Solo falta eso. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que de color plata no hay más, ¿no? Nah, solo cogí esto. Bueno, pues chicas y chicos, de color plata cogí estas, ¿vale? Son muy bonitas, hacen 90. No debían haber más, porque si no me hubiera traído más, seguro. Seguro, 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 ¿eh? Ya os digo yo. Segurísimo, qué asco. Vamos a eso. Uf, madre mía. Bueno, pues estas de color plata, es que ya las cambio de bolsa, mirad. Después, también a 1 euro, en color bronce, son muy bonitas, cogí 2 paquetes, ¿vale? O sea que me salieron a 45 céntimos y las voy a sacar de aquí, porque de verdad, que es que si vierais cómo me estoy poniendo los dedos, es para flipar. ¡Qué asco! De verdad. Mirad. Si me veis las manos sucias, ya sabéis de qué es. Bueno, pues son estas caracolitas. Mirad qué bonitas. Son muy, muy, muy bonitas. Esto para hacer los trabajos de resina y todo eso. ¡Oh, qué bonitas, por Dios! Mirad. Son muy, muy, muy bonitas. Y la medida creo que está genial. Palo de resina, ¿vale? Bueno, esta la meto aquí. ¿Qué más? Mirad, ahora estos. Pues esto son aquellos cierres que compré y que al final me han gustado, ¿vale? Y son estos cierres, ¿vale? Entonces los compré en este color. Y ahora os enseño. Estos son, ¿veis? Son estos cierres. Estos cierres están muy chulos para cualquier cosa, ¿eh? ¿Vale? Son estos cierres. Ahora lo enseño si puedo. Chicas y chicos, porque de verdad que últimamente... A ver. ¿Veis? Esto se pone así. Y para cerrar, yo que sé, lo que queráis, ¿vale? Para cerrar lo que queráis. Y los compré, mirad, ¿veis? Llevan la bolita esta. Y esta bolita se mete aquí. Se mete, lleva esto. Lo metemos aquí. Cerramos. Yo los he usado bastante, ¿eh? Hacer unas cositas. Y los compré también, ¿vale? Los compré también en plata, ¿vale? Y de estos no tenía tampoco más, porque si no me los hubiera traído. Yo creo que estos son los que yo dejé, ¿veis? También los he cogido en plata. Estos creo que son los que dejé yo la otra vez, ¿vale? Es lo mismo que os he enseñado, pero en plata. Y... chicas y chicos, para acabar mis compritas de
los bazares del camino. Bueno, que no os he enseñado, era esto. También los cogí en dorado. Perdonadme que me, es que no os he enseñado, pero bueno, es el mismo packaging. Joder, ya estamos. ¿Vale? Y es lo mismo, pero dorado. ¿Veis? ¿Ves? Lo mismo. Qué bonito. ¿Y qué pone aquí? No sé, aquí pone algo. Aquí pone algo. No sé. No sé. For you or left you or no sé qué. No lo sé. Bueno, pues no sé lo que pone, pero pone algo, de verdad. No sé lo que pone. Pero estos, los dorados tienen letras. Ah. Cuando sepa lo que pone, lo digo. Pero es que no veo. No veo ni con la gafa veo. A ver. ¿Qué pone? Hello. No sé. Ay, no lo sé, chicos y chicos. No lo sé. Oh, bueno, guapísimas y guapísimos. Nada, que hasta aquí las compras realizadas a lo largo de los bazares. Espero no haberos aburrido mucho y espero haberos entretenido un ratito. Os agradezco, como siempre, infinitamente que me acompañéis de nuevo, que estéis conmigo aquí un ratito, que compartáis vuestro tiempo conmigo, porque el tiempo y la salud es lo más valioso que tenemos junto a la familia y los amigos. Entonces, chicas y chicos, os agradezco infinito que estéis aquí conmigo compartiendo el vuestro. Que nada, nos iremos viendo en próximos videitos, si Dios quiere. Tengo bastantes para haceros y enseñaros cositas, así que poco a poco nos iremos poniendo al día en todas esas cosas que os decía que os quería hacer y os quería enseñar y no os he enseñado nunca, pues eso. Y haremos esas cositas de resina que hice porque hay algo que os quiero comentar para que lo tengáis en cuenta, tanto si lo hacéis como si lo compráis, ¿vale? Bueno, chicas y chicos, un besazo enorme para todas y todos vosotros, que se os quiere muchísimo. Cuidaos. Nos vemos prontito en otro vídeo. Agur, adeu, hasta luego, adeu, 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 adeu.